Con su permiso, diputado presidente, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados. Como representante popular de Morena, me siento orgulloso de estar en este lugar y tomar la palabra para dejar muy claro mi total respaldo a esta reforma que extingue 7 organismos autónomos. Durante años, estos organismos operaron bajo un modelo neoliberal que fragmentó al Estado, debilitando su capacidad de actuar en favor del pueblo. Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error y priorizar los recursos hacia donde verdaderamente se necesitan. Con esta reforma se estima un ahorro de 5,000 millones de pesos al año, recursos que antes sostenían estructuras burocráticas costosas y ahora serán destinadas a programas sociales prioritarios. Este monto equivale a financiar millones de becas para estudiantes de bajos recursos, construir hospitales en comunidades marginadas y fortalecer el campo mexicano. Es un acto de justicia social, de redistribución y de compromiso con los más vulnerables. La austeridad no es un capricho, es un principio para garantizar que el dinero público sirva al pueblo y no a la burocracia. Así lo dijo recientemente la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso es exactamente lo que esta reforma representa. La oposición afirma que estamos centralizando el poder, pero desde la bancada del pueblo decimos no es centralización, es eficiencia. Las funciones esenciales de estos organismos no desaparecen, se reubican en dependencias del Ejecutivo bajo un esquema que reduce costos y aumenta la eficacia administrativa. Este ahorro podría significar la construcción de nuevos centros de salud comunitarios y la creación de infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de miles y miles de mexicanos. Como lo expresó en su momento nuestro expresidente y querido presidente López Obrador, cuando se gobierna para el pueblo, cada peso cuenta. Y hoy contamos con el respaldo del pueblo para tomar decisiones valientes. Por ello, desde la bancada del pueblo, hoy elegimos fortalecer al Estado, eliminar los privilegios y redirigir los recursos hacia quienes más los necesitan. Este no es un ataque a las instituciones, es una defensa de las familias mexicanas, de su bienestar y de su futuro. Por eso, con convicción y compromiso, apoyamos esta reforma que representa el México y el Chiapas que queremos. Queremos construir un Chiapas más fuerte, un Chiapas más justo y al servicio del pueblo, de las y los chiapanecos. Es cuanto.